Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo Let's Play, que como siempre, si tiene buen recibimiento, buen apoyo, traeremos diariamente por el canal hasta finalizarlo. Se trata de Until Dawn, juego de terror, ¿vale? Pero juego de terror diferente a los demás, ya lo veréis el porqué. Mucha gente me lo ha estado pidiendo durante meses este juego por el canal, así que aquí os lo traigo. Deciros que al ser un juego de decisiones, mi historia va a ser muy diferente, posiblemente, ¿vale? Que a la de otra gente que haya subido ya el juego. Con lo cual es lo interesante, ya que dependiendo de tus decisiones, cambia el transcurso de la historia. Vamos para allá, tengo muchas ganitas de empezar. Ya sabéis, no sabéis dejar vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis para amor. Abajo en la descripción, como siempre, estará la lista de producción donde estarán todos los capítulos de esta nueva serie. Así que, nueva historia, let's go. El efecto mariposa. El batir de las alas de una pequeña mariposa hoy puede originar un devastador huracán dentro de unas semanas. La decisión más insignificante puede cambiar el futuro radicalmente. Esto es a lo que me refería. ¿Vale? Tus acciones determinarán el desarrollo de la historia. Tu historia es una de las muchas posibilidades. Escoge tus acciones con cuidado. Vale. Ok. La cabaña y tal. Recuerda un poco la peli de Viernes 13, ¿eh? Jason. Dios mío, no me puedo creer que lo hayas hecho. ¿No están los subtítulos activados? Nos parece que esto es un poquito cruel. Ahora los activo, gente. Se lo merece. Ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mara. Lleva tiempo metiéndole fichas. Solo quiero proteger a Em. Aunque sea delegado de clase, no es de uso público. Mike es mío. No soy el hombre de nadie. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué eres, querido? Vaya posesiva. Hacer una broma a alguien, parece, ¿no? Mike. Mike. Soy Hannah. Hannah. Uy, 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 uy. Hay un tío fuera, ¿eh, gente? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. Josh. Vale, un momentito, gente, antes de continuar. Ahora que ya puedo manejar esto. Subtítulos, let's go. Vale, vamos allá. Madre mía, ¿no? Vaya fiestón que han montado aquí, loco. Usa el joystick derecho para mirar a tu alrededor. Los objetos con un brillo se pueden inspeccionar. Vale. Para coger la botella. Y así lo miro, ¿no? El buen whiskazo, loco. Se ha ventilado la botella entera, chaval. No veas tú. Madre mía, Dios. Con Josh. Tremendo pedal. Hermanito, nos has vuelto a superar a todos. Tremendo ciegal que se ha pillado el pavo. ¿Qué tenemos aquí?
Hannah. Estás buenísima con esa ropa, pero seguro que estás todavía más buena sin ella, lol. Ven a la habitación de invitados a las 2. Besos, Mike. Esta era la chica a la que iban a gastar la broma, creo, gente. ¿Y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana? Recibí tu... Me alegra verte. Míralo tú. Puede que tengamos que ir poco a poco. Ya sabes, enrollarnos y luego ver qué pasa. No veas, ¿eh? Con Hannah, tú, va al grano. ¡Dios mío! ¡Se está quitando la camiseta! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cabrones! ¿Matt? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Hannah, se nos ha ido de las manos, pero... Una broma tonta. ¡Sois todos unos idiotas! ¿Lo sabíais? ¡Hannah! Se lía, tiene pinta. O sea, yo estoy derecho para elegir. ¿Despertar a Josh o buscar al resto? Buscamos al resto, ¿no, gente? Va a hacer más que una persona. Chicos, hay alguien afuera. ¿Qué coño? ¡Hannah! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada. No lleva bien las bromas. Era solo una broma, Han. Esta tía me está cayendo mal, ¿eh, loco? Solo estábamos de coña, Beth. No iba en serio. ¡Sois idiotas! ¡Hannah! ¡Hannah! ¿Crees que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? Se va a liar que flipas, ¿eh? Pulsa el botón de acción correcto antes de que se acabe el tiempo. Cuadrado. Vale. ¿Rápida o segura? Segura. Ante todo, seguridad, loco. No vaya a ser que la liemos por querer ir rápido. Yo estoy haciendo... O sea, estoy tomando las decisiones que tomaría yo, ¿vale, gente? En la situación. Seguir el ruido, seguir las huellas. Seguir las huellas, obviamente, ¿no? El ruido puede ser de cualquier cosa, loco. Joder, mierda, joder. Joder, Hannah. Me pinta hacer calorcito ahí fuera, ¿eh? Tutorial, usa el panel táctil tal y como se indica. Hostia, qué guapo. Linterna, actualización de estado. Vale. Con esto vamos alumbrando. Ok, alumbra el suelo. Ya no hay huellas, ¿eh? Ojo. Con esta ventisca, loco, duran medio segundo las huellas en el suelo. Susto, joder. L1 para ir más rápido. Ok. Hola. Hola. Muy loca, Hannah, saliendo aquí. ¿Qué es esto? De noche en el bosque, ¿sabes? Con la que está cayendo, hay que estar colgado. ¿Qué es esto, loco? What the fuck? Tótem de la muerte. ¿Qué es esto? Profecías de los tótems. Negro, muerte. La posible muerte de la persona que lo encuentre. Las tribus indígenas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías. Cada tótem pronostica un posible acontecimiento futuro. Tu forma de jugar determinará si las profecías se cumplen o no. A medida que desbloquees tótems, los acontecimientos del pasado se irán aclarando. Muerte, tótem 1. Encontrado en la montaña por Beth. Se pega tremendo ostión contra una roca. Hay que estar atentos, gente, ¿eh? Porque esto básicamente nos da como esa visión de algo que nos puede pasar, ¿eh? De ahora en adelante, o sea que cuidado, ¿eh? Hay que acordarse. Se cae encima de una roca.
Hay algo ahí, cuidado. Vamos rápido, que esto me está empezando a dar miedito, Let's go. What the fuck? Fuego, loco. ¿Por qué hay fuego ahí, tú? Hanna. Hola. Madre, manga corta, chaval. Hanna. Dios, debes de estar congelada. Toma, coge mi abrigo. Soy una idiota. Soy tonta. Hay algo ahí, cuidado. Teléfono, hasta luego, Oh, Dios mío. Ojo, ¿Qué es eso, pavo? Pobrecitas. Dios mío. Esta es la parte de la piedra, gente, creo, ¿Qué es eso? Eso es fuego, tío. No entiendo nada. ¡Aguanta! What? Mi madre, tú, ¿qué hago, gente? No voy a soltar a mi hermana, ni de coña. Me suelto, me suelto. A lo mejor me salvo. Fiambres, No iba a soltar a mi hermana, gente. No la iba a soltar, tú. Y aparte, el pavo ese no sabía ni quién era, ¿sabes? Podría ser bueno, malo. Buah. Pues dos muertos ya desde el principio, tú. Quiero asegurarme de que entiendes muy bien varias cuestiones. Lo del año pasado es inalterable. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas en el futuro. ¿Qué es este pavo? Da miedo, No debes olvidarlo mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien, te comprometes a participar en este juego. Eso es importante. Te ayudaré durante el proceso. A veces, esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas, pero yo estoy aquí para que, por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superarlas. Da miedo el pavo, gente. Pero miedo, miedo. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta y observar la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. ¿Pero quién es este pavo, loco? Psicoanalista. Dios, qué miedo das, chaval. Vale. Y dime, ¿qué has sentido al ver esa imagen? Recuerda con sinceridad. Me hace feliz, me inquieta, ¿no? Sin duda, loco. Bien, la sinceridad es buena. ¿Por qué razón te sientes ahora con tanta incomodidad? El espantapájaros, ¿no? Diría yo. Ya veo, ya veo. Pongamos que el espantapájaros no estaba ahí. ¿Te sentirías mal si permanecieras allí durante un periodo de tiempo? Una semana, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ah. ¿Y si te dijera que esta casa de campo está encantada?
Me asustaría, por supuesto. Ah, vale, vale. Percibo que tienes un trauma, un miedo considerable a lo sobrenatural. Todo esto influye en la historia, yo creo. Lo que se oculta tras la muerte es, al fin y al cabo, lo desconocido. Si le hubiese dicho cosas diferentes... ¿Y qué podría producir más miedo que el terror de la incertidumbre? Seguramente fuese diferente el juego a partir de este punto, ¿eh? Recuerda, por favor, esto solo es un juego. Dios, qué miedo das, pavo. Tienes una cara de colgado. Me temo que por hoy nos hemos quedado sin tiempo. Pero nos veremos pronto. ¿De acuerdo? Mal rollete, ¿eh? Bueno, gente, pues empieza la fiesta, ¿vale? Lo traeremos por episodios, el juego, ¿ok? Vamos a hacer hoy el episodio 1 y a ver qué nos depara en él. Let's go. Hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el Monte Washington. Sheriff local Annie Klein, jefa de las investigaciones. Gracias por invitarme. ¿Ofrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas? Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Un responsable? Oficialmente, no. Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Martin. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Este es un actor, gente. Vale. Como sabréis. Hola, muchos. Saludos, amigos y seguidores. De hecho, ha sido una pasada teneros a todos de vuelta. Diría que todos los personajes son actores, empezar, ¿eh? Me suenan un huevo. Me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale, dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado, pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? ¡Sí!
pinta guapo esto, gente. Pinta guapo. O sea que volvemos a donde pasó todo. Tiene pinta que, obviamente, se liará que flipar, ¿no? Blackwood Pines. Vaya sitio, loco. Vaya sitio, loco. O sea, flipa. Capítulo 1. Memento Mori. 10 horas para el amanecer. Vale, o sea que entiendo que sucede todo en una noche. Hostia. Otra vez el tío raro ese, ¿eh? Cuidadito. Sam, la mejor amiga de Hannah. Diligente, considerada aventurera. Nos está observando. ¿Hola? Alguien, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? Nos está observando alguien. Sam, camina hacia la estación del teleférico. Las 9. Ok, let's go. Todo tranquilo, aparentemente. Vale. Yo estoy derecho, vamos, mirando y tal. Hace frío, ¿no, amiguita? Vale, hay algo ahí. Una nota. ¿Qué pone aquí, loco? La puerta está estropeada. Salta por encima, Chris. De George Washington, enviado el 28 de diciembre de 2014 a las 11:54 para Chris. Asunto, ¿cómo llegar? Vancouver Central, el 111B, sale a las 5, cambia la última estación, después el 38 hacia Calgary. Pide al conductor que te baje en Blackwood Pines, si no le avisas no lo hará. De Chris, enviado el 28 de diciembre de 2014 a las 10 para Josh, ¿cómo llegar? ¿Me repites cómo llegar? Y le mandó este mensaje, Josh. Vale, o sea que Chris entiendo que pasa por aquí y nos ha dejado esta nota para que sepamos que hay que saltar, ¿no? Vale. Let's go. ¿Con rapidez o prudente? Prudente, loco, no hay ninguna prisa. Prudente. Cuadrado. Venga, let's go. Rubita. Be careful. Escalar. Despacito y con buena letra. Let's go. Vale, momento, bien. Pues qué tremendo muro, para saltarlo, loco. Flipa. Está mirando a alguien, ¿Quién será, loco? Que se escucha hasta la respiración. Una ardillita. Hola. Literal, cuando aparezca en pantalla el icono de moverse, de no moverse, mantén el mando inalámbrico tan quieto como puedas. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso va a dar un juego que flipas, loco. Ahora porque me han avisado, pero si no me hubiese movido. Y se hubiese asustado la ardilla. Eso, en un juego de miedo como este, gente. Para el objetivo actual, vale. Puede dar un juego que flipas, Me estoy imaginando ya las situaciones en las que nos van a poner, loco. Vamos a ver. Mola.
Los indígenas y las profecías en mariposa. Las tribus que habitaron estas montañas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías sobre el futuro. El color de la mariposa indicaba la índole de la profecía. Muerte. Las mariposas negras profetizaban la muerte del que soñaba. Peligro. Las mariposas rojas advertían de sucesos peligrosos. Pérdida. Las mariposas marrones pronosticaban una tragedia sobre un amigo. Orientación. Las mariposas amarillas ofrecían visiones para ayudar y guiar. Y fortuna. Las mariposas blancas provocaban sueños sobre suerte y buena fortuna. Esto es lo del tótem que vimos al principio, loco. Mira, hay aquí otro, tú. Mientras exploras, puedes encontrar tótem. Si recoges un tótem y lo giras, aparecerá una mariposa de colores y una predicción de un futuro posible. ¿Qué es esto? Tótem de orientación. Un pájaro encima de una mesa, loco. Ojo. Encontrado cerca de la estación inferior del teleférico por Sam. Un pájaro encima de una mesa, ¿eh? Ojo, gente. Vale, hay que tenerlo en cuenta. Que el primero que hemos encontrado no es que el futuro es incierto. El hecho de que se cumpla la profecía depende de las decisiones que tomes. Vale. Vaya sitio, loco. Terrorífico, pavo. ¿Qué pone aquí? El pasado... Vaya, ¿grafitis aquí arriba? El pasado está fuera de nuestro control. Es un sitio raro, ¿eh? La verdad, no me imagino qué es lo que puede ocurrir, pero... ¿Chris? Algo ocurrirá seguro. Una mochila aquí. ¿Tu mochila está aquí, tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Uy, 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 uy. Anda, ¿qué tenemos aquí? Cerrar bolsa o cotillear. Usa yo este derecho para elegir. Igual es algo importante, gente, ¿no? Nah, cerramos bolsa. Venga. No creo que sea buena idea fiscar en sus cosas. Un efecto mariposa aparece cuando tus acciones han cambiado la historia del juego, ¿eh? Eso ha cambiado el transcurso de la historia, Sam, gente. Ojo. Hola, has venido. Ojo. Chris está enamorado de Ashley. Metódico, protector, gracioso. Pues he encontrado algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Venga, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Ya verás cómo flipas. Autorización de estado. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Pista encontrada. Cartel de Se Busca. Oh, tío, mira esto. Genial. Se busca Milgram. ¿Visitará el hombre más buscado del país? Parece que alguien pensó que sí. Venga ya, este lugar está abandonado. No se le ve la cara, ¿eh? Nadie sube aquí. Ha quitado la parte de arriba. Milgram Victor, sexo hombre, altura 1,88, última dirección conocida, Blackwood Pines, visto por última vez 16/3/98. Se busca por implicación en un incendio provocado de primer nivel y por varias amenazas de muerte. El incendio, gente. O sea, por un incendio. El pavo este es el del fuego, creo, ¿eh? El que, si os acordáis, vimos. Ojito. Todo el que tenga información sobre este peligroso criminal deberá contactar con la PMPB lo antes posible. Policía Montada Provincial de Blackwood. Police Montée Provinciale de Blackwood. Julio de el 98. Madre, esto lleva aquí, ni se sabe el tiempo, tú. R1 recoge pistas para resolver los misterios de un Tilldown y aumentar tus posibilidades de sobrevivir. Pulsa R1 para examinar. Veamos. Rasgo del personaje, relaciones. Vale, tótems. Esto es la decisión que hemos tomado, ¿no? Del teléfono. Vale. Tótems. Y aquí está. Inspeccionar. Cartel de Se Busca. Lugar y estación inferior del teleférico. Un cartel arrugado de Se Busca, sobre un fugitivo en la montaña con fecha de 1998. Alguien no quería que lo vieran. Porque arrancó la cara, loco. Vale, esto es lo que hemos leído ya, ¿no? Sí. Ok, primera pista, ¿eh? Ojo. A ver, ¿qué quieres, pesado? ¡Tachán! ¿A qué mola, ¿qué no? es eso, loco? ¡Sí! ¡Venga ya! ¡Mira estas bellezas! Bellezas no es la palabra que se me ocurre.
¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué rayos hay un campo de tiro al campo pie de la estación de esquí? Tía, ¿tú has conocido al padre de Josh? Sí. Pues se cree Grizzly Adams o algo así. Madre mía, todo esto es de los padres de Josh, locos, no, gigante. Chris, estación del teleférico. Allá va. Vale, o sea, ahora estamos con Chris, ¿no? Entiendo. Me van a enseñar a disparar, loco, ¿por qué? Por algo, me enseñan a disparar. Pulsa el joystick. Usa el joystick derecho para apuntar y pulsa R2 para disparar. Vale, hay que disparar ahí. Nice. Easy peasy. Madre mía, qué puntería tiene el gafitas, ¿no? No veas. Vaya tiracos, pega el notas. Vaya, un gran tiro, Tex. Vale, doy asco. Soy demasiado bueno. Bueno, voy a suponer que ha sido la suerte de... Eres demasiado tonto, loco. No, lo dudo mucho, jovencita. Por lo que veo. Selecciona el objetivo al que deseas apuntar. Vale, seguimos disparando. Bueno, cualquiera podría darle a una botella tan grande y desde tan cerca. La ardillita, loco. ¿Qué dices? ¿Voy a tener que dispararla? No. Podré elegir, supongo, ¿no? ¿La disparo, gente? A ver qué pasa. No. Pobrecita. Buen tiro. Menuda paliza te acabo de dar. Pistolero. Efecto mariposa otra vez, ojo. Espera, estoy cogiéndole el tranquillo. Algo ha cambiado en la historia al no haber disparado a la ardilla. Algo ha cambiado, gente. Vale, let's go. Por aquí no habrá nada, ¿no? Si le hubiésemos disparado, hubiese cambiado el transcurso de la historia, gente. Como no lo hemos hecho, vaya, me... pues habrá cambiado también. Es raro volver a este lugar un año después. Sí, en cuanto llegué me invadieron mil recuerdos, te lo juro. Tú verás, loco. El tiempo vuela. El sitio donde os cargasteis a vuestras dos amigas. Claro. ¿Está cerrada? Sí. Literalmente. Josh quiso que la cerrásemos para que no entren. ¿Que no entren? ¿Quiénes? No lo sé. Dijo que una vez encontraron a gente durmiendo en la estación. ¡Qué miedo! What the fuck. Sitio raro, ¿eh? Tú primero. Oh, qué caballeroso. Vale, hay que mirar por aquí, ¿no? Entiendo. Ah, qué lejos está el teleférico. Blackwood Pines. Hotel y manicomio, loco. Nadie por el bienestar físico y mental. Por muy rico, es verdad, gente. Si os acordáis, en la radio antes dijeron que había un manicomio aquí. Tú también, ¿eh? Por esta zona. Brutal. Mal rollo de sitio, tú. Mal rollo de sitio, pavo. ¿Y esto? ¿Una bañera? Esa cámara está fuera, ahí es donde, por donde hemos entrado ahora mismo aquí, ¿eh? Gente, ahí hay gato encerrado, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta que había un baño? Y de repente ha cambiado a lo que es la cámara real, ¿no? Que es la de aquí fuera. Pero es como que se había quedado mal puesto y había una bañera, tú, ¿eh? Como que están vigilando a alguien, ¿eh? O algo, tú, cuidado, ¿eh? Eso puede ser clave, seguramente. Seguramente. ¿Vienes? Bueno, pensaba quedarme aquí a echar una siesta, pero... vale. Dios, gente, me está cayendo fatal este pavo, sinceramente. Let's go. Como en el baile de graduación. ¡Vamos allá! Bien, empieza la aventura. Oh, espero que estemos haciendo lo correcto. ¿El qué? Ya sabes, lo de reunir a todo el mundo en el aniversario. Josh parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Sí, definitivamente. No lo veía tan emocionado por algo desde nunca. Vaya, me alegro. Con él nunca se sabe y yo he estado preocupada.
No, no. Ha sido una gran idea. Espero que todo el mundo piense lo mismo. Estamos aquí, ¿no? ¡Gracias, tío! ¡Han volado! ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje. ¿Sabes qué? Vaya sitio, pavo. ¿Sabes cómo conocí a Josh? Pasa algo ahí tú y no se entera nadie. Vale. En tercero, Josh se sentó al fondo, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante. Así que el profesor lo mandó a primera fila, justo a mi sitio. Vale, ¿y? Pues que yo me fui a su sitio. ¿Y? Al lado de Josh, así nos conocimos. Y nos hicimos amigos, hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad 3 años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador, ¿quién sabe? A lo mejor estaría sola en este teleférico. Ahora mismo. O quizás estarías hablando con otra persona. Está explicando lo de... ¡Bum! El efecto mariposa. Justo. Está explicando lo del propio juego, ¿no? Del efecto mariposa y tal. Os lo iba a decir ahora mismo. Vale, llegamos. A la parte de arriba, ¿no? Entiendo. Jess, la nueva novia de Mike, ingenua, irreverente, segura. Oh, vaya, vaya, vaya. Más gente, hora de saludar. Vale, entiendo que han llegado Chris y Sam, ¿no? ¡Joder, gente! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Qué susto, tú! Chicos, ¿os está dando un ataque o algo? ¡Qué susto! Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí, por favor? Salir, anda, que me habéis dado un susto de muerte, tú. Brutal. Oh, Dios mío. Creía que íbamos a morir. Si llegamos a estar 10 minutos más, me hubiese comido mi pierna. Oh, ¡qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Por ahí abajo es todo músculo. Sí, claro. Ajá. ¡Eh! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Chris! ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe, nuestro buen amigo y querido. Este pavo es más tonto, gente, pero más tonto. Fantasías eróticas tendrá nuestra querida. Dios, qué pavo más pesado tú. Ahora estoy con Mike. Mike y Em rompieron. Estamos juntos. Vaya drama. No creas, una ruptura limpia. Em se fue y llegué yo. Ojalá mueras el primero, loco, te lo juro, Vale, venga, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo. Id yendo vosotros. Yo voy a quedarme por aquí para ver quién más viene. ¿Esperas a Mike? ¿Qué? No, da igual, quien sea. Sam. Mira qué vistas. Madre mía, flipa, qué bonitas. Flipa, tú. A veces se me olvida, ¿sabes? Pararme a disfrutar del mundo. Bajaba el teleférico otra vez, ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Esta es la ex, entiendo, del pavo, ¿ves? La ex de Mike. Emily, inteligente, ingeniosa, persuasiva. Esta era la posesiva del principio del juego. ¿Vale? Pero entonces no habría sido un sitio tan... Matt, el nuevo novio de Emily. Motivado, ambicioso, activo. Este es Baxi, loco, del viernes 13, tú. Es igual. ¿Tú sabes? Nunca hay un botón, es cuando lo necesites. Dios, esta pava también tiene pinta de ser muy tonta, ¿eh? Pero muy tonta, tú. Vale, estamos con Matt. Uf, qué escalofríos. Casi hemos llegado. No, digo que algo me da mal rollo. Ah, ya. Va a ser. ¿Cómo no te va a dar mal rollo, loco? Desde luego no va a ser como una fiesta normal. Es decir... ¿Qué opinas de... Me cago en todo, tú. Mike, el ex de Emily. Inteligente, resuelto, persuasivo. Chicos. Michael. En serio, tendríais que haber visto las caras que pusisteis. Tío, casi te mato en defensa propia. Sí, claro. Eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia. Ha sido una broma.
Estamos en un bosque, da miedito. Vamos, venga, dejaos llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? Estás mal de la cabeza. Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily, siempre te pones así por todo. Dar la bienvenida, aquí somos todos amigos. Amenazar, lárgate, Mike. Dar la bienvenida, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo le voy a amenazar, Michael, loco? ¿Por qué? Voy a ser directo, para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esto es algo muy incómodo, y todos lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos con nuestras vidas, ¿vale? Matt. Entendido. Lo pillo, no quiero cagarla. Genial. ¿Todo en orden? Así es. ¿Y ahora es cuando os liáis? Matt es un prólogo. Dios mío, efectivamente, vamos a enrollarnos. Matt, de momento el que mejor me cae, tú. No, en serio, en realidad iba a revisar el teleférico. Vale, adiós. Adiós. Vale. Adiós. Joder. ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Vale. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes decírselo luego, ya falta poco. Es importante. Matt, por favor. No creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo y... ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Nadie nos va a robar. Matt, ¿estás de coña? No puedes dejarme sola ni tan siquiera 5 minutos. ¿Tan poca cosa crees que soy? No pretendía decir eso. ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que... Lo siento, solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, coge todas nuestras cosas y ve al refugio tan rápido como puedas, ¿vale? Qué pava más insoportable, chaval. No me fío, ¿eh? Bueno. Ni un pelo. Vale, como quieras. Ni un pelo, gracias. Tú. Gracias. Nos veremos allí en cuanto encuentre a Sam. Hasta ahora. No es trigo limpio esta pava, ¿eh? No sé yo dónde va, pero seguro que a buscar a Sam no. Autorización de estado. Matt es un buenazo, el pobre, loco. Ashley. Está enamorada de Chris. Académica, inquisitiva, franca. Está enamorada del gafitas. Recinto del refugio Washington. Vaya, flipa. What the fuck. Os lo he dicho, estaba más claro. De la zona de la amistad. Más claro que el agua, tú. La tenía fecha de caducidad. Tremenda arpía, chaval. Flipa, tú. Mentirosa, pavo. ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Qué mentirosa, tú! Oye, lo siento mucho. Lo sabía. No pretendía asustarte. Por el amor de Dios, bueno, Matt. Miento. Pretendía darte un sustito, pero no matarte de un infarto. Dios mío, Dios mío. Venga, ya pasó. Joder, lo siento mucho, Ash. No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Déjame mirar. Engañar o animar. Que lo vea. Que lo vea, que lo vea. Of course. Que lo pues vea, claro, loco. Claro, venga, flipa. ¡Oh, me cago en la puta! ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? Oye, no será nada. ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir... ¿Cuándo las cosas no son nada con él? No lo sé. ¡Cago en la...! Matt. Pobre Matt, loco. Flipa. Lo sabía, ¿Cómo calo a la gente, loco? Jessica, estación superior del teleférico. 21:41. ¿Leer libro o ver teléfono? Ver teléfono. ¡Hostia! ¡Te arrepentirás de eso! ¡Ponga las manos en alto donde pueda verlas! ¡Está rodeada! ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo, salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel? Qué tontos, tío. Correr al banco. ¡Let's go! ¡Oh, niña mala, niña mala! ¡Qué tontos, tú! Tendrás que hacerlo mucho mejor.
Wait a moment, gente. Wait a moment, que esto me lo conozco yo en los juegos de la Play. Y es básicamente cuando ponen música, ¿vale? Vamos a bajar la música y luego la subimos. Que no me fío un pelo y salta copy seguro. ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? Hostia, ¿le tengo que dar un piñazo al pavo o qué? ¡Let's go! Ahora vuelve, loco. ¡Oh, mierda! Un momentito, atención. Mike. Madre, entró el cogote, tú. Esas joden muchísimo, tú, porque se te mete toda la nieve por la ropa, loco. ¿Esto es lo que vimos en el tótem, gente? No te podrás esconder. En ocasiones no hacer nada es lo mejor que se puede hacer. Míralo, 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 es esto, ¿eh? No hacer nada, dicho, ¿no? No hacemos nada. Vale, vale, bien, 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 bien. Gracias al tótem, loco. Pensaba que me estaba equivocando, pero no. Te encontraré, Jess. ¿Y luego qué? ¡Basta ya! No, no, no basta. Te voy a tumbar. ¡Te tengo! Vaya dos enamorados, ¿eh? ¡He ganado! ¿Así que me has tumbado? Yo diría que no. Cuando esté tumbada lo sabrás. Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival. Jess, reina de la bola de nieve. Uy, eso ha sonado muy sórdido. ¿Milady? Besar a Mai, coger bola de nieve. Besar a Mai, ¿no? Besito. Vaya, deja algo para luego, chico. Mis reservas son ilimitadas. Volvamos al refugio. Sí, aunque todo esto es precioso. Te deja sin aliento. Cierto, podría pasarme aquí fuera toda la vida, siempre y cuando estuviese enrollándome contigo. ¿Solo enrollándonos? Entre otras cosas. De hecho, me temo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Ya ve, chavales, la nieve tú verás tú. Actualización de estado. Ojo, hay alguien en el teleférico, gente. Ojo, ojo, ojo. Había alguien en el teleférico, dentro. Subiendo, tú. Hola de nuevo. La que se va a preparar tú en este juego, Me está flipando, gente. ¿Cómo te encuentras? Otra vez con el colgado este. En la última sesión concluimos que parece que tienes miedo de los muertos o no muertos. Esta vez vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Coge el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Es como un psicólogo, ¿no? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Ansiedad? Ni idea, loco. Voy a decir las mujeres, ¿no? Por el tema de rayarte por las mujeres y tal. Pero no entiendo muy bien la pregunta. Pasamos página. ¿Los aviones o las multitudes? Aquí ya nos entendemos mejor. Los aviones. Pasamos página. Las alturas o ahogarme. Ojo, esta la tengo complicada yo. A ver, ahogarse es una muerte, mientras que las alturas son las alturas, ¿no? Algún sitio alto. Con lo cual voy a elegir ahogarse, ¿no? Porque es una muerte al fin y al cabo y además horrible. O sea que ahogarme. ¿Las serpientes o las ratas? Las serpientes. Vale, pasamos. ¿Pistolas o cuchillos? Cuchillos, sin duda, tú. Todo lo que se clave, loco, mal rollo. ¿Serpientes o cucarachas? Serpientes, yo creo, ¿no? Que las cucarachas también dan asquete, pero... Está tomando nota aquí este pavo, ¿eh? Yo creo que en función de lo que elijamos aquí, luego el juego es de una forma u otra, ¿eh? ¿Los payasos o los espantapájaros?
Los payasos. Vamos a elegir los payasos. ¿Vísceras o cuervos? ¿Vísceras? ¡Hostia, gente! ¡Qué susto, pavo! Te he alarmado, lo siento. Cago en todo, loco. Lo estás haciendo muy bien. Calma. Intenta dar deprisa. Cuanto más utilices el instinto, más sinceridad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte productiva para todos. Ok, pasamos página. Sin duda ninguna, las arañas. Las agujas, pero vamos, de cabeza. De cabeza, cabecísima. Está tomando nota el pavo, ¿eh? Los payasos, obviamente, los zombies no dan miedo, loco. Las agujas. Eso es un lobo, loco, no es un perro. Las agujas, pero de cabeza, tú. Es muy interesante. Gracias por responder con tanta diligencia. Qué tío más raro, ¿eh? Arañas, payasos y agujas. Menuda combinación. Suena una noche de viernes perfecta. Qué colgado, tú. Oye, me temo que nos hemos quedado sin tiempo, pero te prometo que hablaremos muy pronto. Qué colgado, tú. El haber estado aquí tomando estas decisiones, gente, van a cambiar un huevo de cosas en el juego, creo, ¿eh? Pero un huevo. Bueno, gente, pues por aquí vamos a ir dejando este primer capítulo de Until Dawn. Ya sabéis, os ha molado, tanto como a mí, no os olvidéis dejar vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis, para amor. Y ya os digo, mañana más y mejor. Un saludo a todos, soy Genuine993 y nos vemos en la siguiente. Ya lo sabéis, hasta la siguiente. Bye.